Bueno, ya me vine a recoger lo que es el rifle para destruir la torreta. Y estas son las cosas que me han sobrado hasta ahorita. Yo calculo que he quitado más o menos de 10 zanahorias y un botiquín blanco. Hasta do donde voy ahorita, piso 2. Entonces, he matado, calculándolo, alrededor de 6 oriundos entre, vamos a ver, como dos de los verdes que pega más fuerte y 4, me parece, bueno, no sé, aquí maté uno gris, ok. Eso fue lado de acá fue el frenético, otro gris, dos grises, ok. Los dos que están aquí en medio, dos grises más, ok. Son dos, cuatro grises, cuatro grises, oh, porque me he quedado bugueado ahí, cuatro, seis grises, wow. Seis grises, un verde de estos gordos, oriundos, creo que se llama, ok. Pues he matado bastantes, la verdad. Y hace rato tenía como 20 zanahorias, bueno, he ocupado 4 de ahí. Tenía como, no sé, un poco más, digamos unas 10 zanahorias y también he ocupado un botiquín blanco. Entonces, no he ocupado demasiado con el truco, como lo he estado haciendo con la pared. Me he estado saliendo muy bien, la verdad. Entonces, esto no lo voy a querer ocupar. Para derrotar a la torreta, voy a ocupar este rifle. Vamos a ver. No nos debemos acercar mucho, máximo hasta ahí. Entonces, de ahí le podemos dar fácilmente hasta esta línea, como ven, pasando la esquinita de la pared. No pasándose de esta línea, porque si pasa esa línea, bueno, no te toma enseguida, pero te baja mucha vida, la verdad. No queremos eso. Ok. Entonces, aquí me voy a cambiar. Ya tengo esto, lo que la cierra, perfecto. Y ok, vamos, que me dieron una pata de cabra ahí, chévere. Ok, ahorita me lo llevo por allá. Ay, 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 no, es que a cada rato le da ganas de comer, sino de comer le da sed, es una joda. Ok, vamos a hacerlo. Ok, el truquito aquí es pegarse lo más que se pueda a la pared. Creo que me va a dar chance a pasarme atrás. Si no me equivoco, pero me he equivocado. Ay, por Dios. Ahora sí estoy jodido. Estoy jodido. Vamos a ver cómo me libero de esto. Vamos a ver cómo me libero de esto. ¿Qué? Eso. He tenido que utilizar el rifle ahí. No. A ver. Me leí un poquito ese rifle. Bueno, no siempre tenemos como el lujo de gastar un rifle con algo tan simple como son estos pequeños aquí. Ok. En uno de estos casillos tengo un poquito de agua, entonces la voy a ocupar ahorita. A este de aquí, van a ver cómo lo va a matar ahorita porque se va a ir, ok. No. Oh, exactamente. Ok, ya sabemos que justo en esta pared de la lavandería que se puede hacer el truco. En la otra pared no se puede hacer ya. Recién que me doy cuenta de eso porque, bueno, llevo mucho haciendo este truco de aquí. Entonces, como es un oriundo, simplemente un oriundo, lo vamos a matar con. Pues una tablita, voy a sacar, quitar eso ahí, ok. Vamos a estar rápido. Vamos a esperar que se acerque un poquito. Aquí donde está la esquina, exactamente, papá. Venga para puedo ver. Pega, pego. Golpecito seguido, así. Paralizar la cosa un poquito.
usar el veneno tranquilamente, seguido. Pego y no le pego. No puedo ver. Ok. Me ha atrapado ahí con el truquito. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Me pego aquí en la esquina, justo cuando se acerca. Ay, pero que no me ha funcionado. Eso ahí. Ok. Si no lo quiere hacer por allá, lo hacemos por acá. Ok. Un poquito jodón. Ok. Vamos a subirnos un poquito la vida. Que este me ha costado más que el usual. Pega. Vamos. Vamos a coger esa agüita que tengo por aquí, porque esto es que dentro de poco creo que va a empezar a molestar. Ok, vamos con una zanahoria ya que tengo hambre. Se me quita el hambre. Ok. Sí, entonces, eso también es algo muy importante a notar, que cuando hace sigilo y está utilizando un arma muy poderosa como la sierra o el mazo, o por ejemplo el arma de señal de pares, le baja como creo que son tres veces más el daño del arma. Entonces, eso es algo que creo que ya todos sabemos por excelencia ya, pero es algo muy bueno tomar en cuenta cuando se viene al búnker alfa, porque esta arma de aquí solo se debe utilizar, o es mucho más, sale mucho más rentable utilizarla, lo que es la sierra, dando golpes críticos en silencio, sin que el enemigo se dé cuenta, para poder sacar lo más que se pueda provecho, porque con esa arma hay que recordar que nomás tenemos tres golpes. Con la sierra nomás podemos dar 30 golpes. Yo sé que no lo voy a matar. Yo sé que ese lo voy a matar. Me voy a matar ahí, pero me va a bajar la vida. Okay. Ahí un poquito. Porque toda la vida que no he perdido, lo he perdido con estos dos de aquí. Okay. Entonces vamos a subirle un poquito la vida. Tenemos 12 zanahorias, una bendita. Listo, vamos a lo que vamos. Vamos al mambo aquí, para que no se nos haga tan largo. Ok. Esto no lo voy a usar todavía. Okay. Yo sé que abro esta puerta y se me va a salir corriendo todavía. No me va a dar chance para nada. Entonces, me voy a tener que salir corriendo a la zona más o menos del baño. No quiero llegar muy allá para el baño. Lo quiero hacer antes de lo que es. Bueno. Para no correr tanto.